abierto el Congreso Nacional para todo el público. En la parte de baja del Congreso, pues hay seguridad por parte de la Policía Nacional. Y vamos a ingresar, mire, aquí hoy ha quedado abierto el Congreso Nacional para que el que quiera entrar y salir pueda hacerlo. ¿Cuándo? Antes. Y aquí uno tenía que reportarse en esta caseta de seguridad, mire, para poder ingresar. Sí, mire, aquí amaneció hoy acá, señora. Buenos días. Se fueron, buenos días. ¿Amanecieron hoy acá? Claro. ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Sí, mire. Buenos días. Mire, aquí la puerta abierta de la entrada principal del Congreso. Aquí hay parlamentarios, varios de los parlamentarios. Aquí es la parte donde llevan a cabo las reuniones. Veo al doctor Hugo Nueve Pino. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, señor vicepresidente? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo está usted? Aquí saludándolo. Un placer. ¿Ha amanecido hoy aquí en el Palacio Legislativo? No, he estado ahora a las 5 de la mañana, llegué. ¿Y los demás compañeros también? ¿O quedó algún grupo acá? No, fue el acuerdo que tomamos ayer en la bancada de Libre y del PSH de estarnos turnando para estar resguardando. ¿Alguna reunión en las últimas horas, doctor? No que yo sepa. Puede ser que se hayan dado, pero no tengo conocimiento. Bien, muchas gracias. Don Bartolo Fuentes, ¿qué tal? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí hemos estado toda la noche, haciendo el turno correspondiente. Ya se fueron los compañeros, la mayoría de los que se quedaron durante la noche. Y están esperando los compañeros que van a estar hasta el 12 del mediodía. ¿Esperaba que iba a hacer este retorno usted como parlamentario al Congreso Nacional, así como ha sido las últimas horas? La verdad no. Yo no creí que el Partido Nacional fuera tan temerario de haber recibido una derrota tan terrible en las urnas y todavía estar pretendiendo, utilizando recursos quién sabe de dónde, para hacerse del control del poder legislativo. Creí que podían ser más sensatos porque a pesar de todo lo que están haciendo van a ser derrotados. Bien, muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Mire, hay varios parlamentarios. Veo ya el diputado Sandoval, el diputado Flores y muchos diputados de Libertad y Refundación que están aquí en el hemiciclo legislativo. Compañeros, junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días. Bueno, los diputados que votaron y simpatizantes afines al presidente del Congreso de Luis Redondo, Guifarro, están en guardia ahí en el Congreso Nacional de la República. Haciendo turno, están en guardia para que no lleguen los de Jorge Cálix y se tomen esas instalaciones. Ese es el trámite. Bueno, ¿qué va a ocurrir mañana? Porque mañana oficialmente se convoca mañana, la sesión. Es que hoy a la instalación de la primera legislatura. Hoy, Cecia, todos los sectores están pidiendo que esta gente consenso. Se reúna para que no siga el país en esta deriva, en esta situación complicada. Porque mañana entonces, si sigue este asunto así, si no hay acuerdos, si no hay consenso, que es lo que quiere o queremos la mayoría de los hondureños, van a haber dos sesiones de Congreso. Que es ridículo, porque sí, Honduras no puede estar sometido. Van a haber dos sesiones de...